¿Cómo están, amigas, amigos de Ultimátum? Qué gusto saludarles a través de este espacio de la entrevista, transmitiendo completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy se encuentra con nosotros en este espacio alguien que no necesita presentación porque pues la historia contemporánea de Tuxtla Gutiérrez, bien que le recuerda, está en la memoria colectiva. Francisco Rojas Toledo, qué gusto verlo por aquí. Qué gusto, a ti, gracias por invitarme, gracias por permitirme poder externar a la sociedad pues mi trabajo dentro de la presidencia municipal como regidor. Pues a mí me represento más de 96,000, casi 96,000 votos de ciudadanos que votaron libremente, conscientes, sin presiones, sin compra de votos, gente que tiene para mí una gran calidad, son verdaderos tuxtlecos, según yo, y pues los represento a ellos, y por lo tanto, aunque muchas veces pensé no aceptar, decidí hacerlo porque represento a ese número de personas, y te agradezco de corazón que me permite, y a Ultimátum desde luego, que me permite externar lo que estoy haciendo, porque no puedo defraudar a esas personas que confiaron en mí, y tengo que estarles informando mi actividad. Y nuevamente, gracias Ultimátum, que me da la oportunidad de poder llegar a muchas personas, ¿no? Fíjese que no había tenido la oportunidad de verlo, ya tiene varios... Háblame de tus ocho chavorrucos. No había tenido la oportunidad de verte. Y en la última ocasión estaban las campañas todavía en su máximo esplendor. Y luego viene... después de eso, ahora que nos volvemos a encontrar, pero en ese ínter hay un momento muy particular que platicamos ahorita, ¿no? Que le voy a denominar la presentación de Paco Rojas en nuestra nueva faceta, ¿no? Y fue una presentación muy particular a medianoche, en la que lo primero que se señala son algunas inconformidades de su parte, ¿no? Claro, sobre sobre las acciones que entonces estaban tomando en el recién conformado o en el cabildo que se estaba conformando. Sí, fíjate que una razón importante es que lo que más me preocupó y me sigue preocupando el día de hoy es que la mayoría en el cabildo aprobó respaldó la decisión la propuesta de que el presidente municipal tenga un poder importantísimo, pueda modificar una oficina, quitar, poner. Y entonces este poder extralimitado genera problemas, y uno de ellos es el que estamos viviendo en este momento, el día de hoy, en Tuxtla Gutiérrez, que en la sesión del día de hoy comenté. Realmente lo que no creo que muchos regidores no se dieron cuenta, que si el presidente empieza a cometer errores, también ellos son responsables legalmente porque le dieron el respaldo que él tomara decisiones libremente en todos los aspectos. O sea, es un presidente que trae demasiado poder, y el poder absoluto genera muchos problemas, ¿no? Porque empiezan a sentirse iluminados y empiezan a cometer errores pensando que están bien las cosas. Y fue cuando yo le dije, bueno, ¿para qué está el cabildo acá? Si el señor va decidir todo y no va a consultar al cabildo, se supone que el cabildo es un contrapeso. El cabildo es el que revisa la cuenta pública, el cabildo es que revisa los reglamentos si se están cumpliendo, el cabildo es que vea que se respeten los derechos humanos, en fin, es como un diputado, pues, ¿no? Aprueba el presupuesto o interviene el que no está de acuerdo y en muchas decisiones, pero lamentablemente el cabildo actual le autorizó demasiado, o sea, a mi juicio, demasiado poder al presidente municipal. Y bueno, creo que lo que vivimos también es un efecto de esta denominada cuarta transformación desde la administración pasada, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las prácticas para el ejercicio de las acciones institucionales, ¿no? Y vemos que poco a poco se va cerrando la brecha, claro, hacia la... el acceso libre a la información pública, ¿no? Y que cada vez hay más pues posibilidades de tomar decisiones a modo y conveniencia. A propósito de ello, esto que se da y que hoy levanta la voz nuevamente, que es la designación de estos personajes que resultan importantes
dentro de un ayuntamiento como este, ¿no? Que es el tema de los agentes municipales. Sí, mira, el tema de los agentes municipales, si lo dice el reglamento, y te lo voy a leer, dice que los ciudadanos de un ejido, vamos a suponer Francisco y Madero o San José Terán o Terán, ellos nombran a su representante como agente municipal y tiene su razón de ser. O sea, ¿por qué? Porque vive ahí. Entonces la sociedad lo conoce. Segundo, él tiene conoce la problemática de su región, de su zona, y que además también los mismos ciudadanos que lo conocen lo pueden llamar a cuenta si no está haciendo las cosas correctamente. Por lo tanto, eso es muy importante. Y yo no tengo pruebas, pero creo que empieza a haber conflictos. Me dicen hoy que en el ejido Francisco y Madero, los ejidatarios pusieron candado en la agencia municipal porque el señor licenciado Ángel Torres designó a personas que no son de esa comunidad. En pocas palabras, está violando el reglamento municipal. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay personas que me dicen que de Terán viven en Copolla, por decir un ejemplo. Y el agente municipal tiene una gran responsabilidad porque no solamente es el contacto directo con la presidencia, sino que si alguien, Dios no lo quiera, se muere o hay un enfermo, el agente municipal es en la cabeza que empieza a mover. Pero imagínense si el agente municipal es de otra parte de la ciudad, pues no va a venir. Entonces empieza a haber un conflicto social sin necesidad de tenerlo. Simplemente respetar el reglamento y permitir que las comunidades, los ejidos, decidan quién va a ser su agente municipal y no hay problema. El problema lo están generando porque el licenciado Ángel Torres, o por lo menos su gabinete, decidió nombrar a gente que no corresponde a la comunidad. Y aquí te voy a leer el reglamento, dice el artículo 15 del reglamento de la administración pública municipal, que la letra dice: los agentes y subagentes serán nombrados por el ayuntamiento del primer año de su gestión a propuesta del presidente. Durarán en su cargo el mismo periodo del ayuntamiento que lo designó. Deberán reunir los mismos requisitos que para ser miembro del ayuntamiento y tener su residencia en el poblado que corresponda, que no será menos de 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento. Su remoción será determinada por el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir esto? Plan de Ayala, Terán, San José Torán, El Jobo, Francisco y Madero, pues ya hay problemas ahí, ¿no? Claro. Sin necesidad de haberlo hecho. ¿Y las agencias municipales hay? Pues aquí tenemos 5 más una subagencia real del bosque, pues son 6. Entonces, yo pues soy como regidor, pues solicité, porque tengo los datos de personas que nos han dicho que el agente municipal no es de la comunidad. ¿Qué estoy haciendo hoy? Y lo voy a decir, lo voy a leer si tú me lo permites, Eric. Claro. Por lo antes expuesto, en mi carácter regidor de este ayuntamiento, con fundamento el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 33, fracción 6 del reglamento cabildo de este ayuntamiento, solicito se me proporcione una copia de identificación oficial de las personas que ocupan el cargo de agentes y subagentes en las agencias y subagencias mencionadas. Acreditación de residencia de cuando menos 6 meses emitida por el comisariado ejidal o autoridad competente que le pueda avalar su necesidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo? En primer lugar, diciendo, a ver, ¿por qué se violó la ley? ¿Por desconocimiento o mala fe? Pero al final de cuentas, las dos traen consecuencias negativas. Y además, lo más importante, si la administración pública, quien sea, presidente de la República o presidente de la República actualmente, gobernador o gobernadora, presidente municipal o presidenta municipal, violan la ley, ¿qué le dices a la sociedad? ¿Con qué autoridad moral le puedes decir, cumpla con la ley, te van a acusar? Pues si usted la violó, ¿cómo me puede exigir? Usted me está dando derecho que yo también viole la ley, y entonces estamos perdiendo un estado de derecho, porque las leyes son para cumplirlas.
nos guste o no nos guste. A mí me multaron porque saqué la arena y el muchacho no lo metió, pues no me gustó, pero pues es la ley y pues ni modo, hay que aguantar, ¿no? No me agradó mucho, pero tengo que cumplir con la ley. Los países, los estados y municipios que crecen y se desarrollan son porque están basados en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de la ley, y los gobernantes, o en este caso los miembros del cabildo, somos los primeros que debemos de cumplir la ley y ser ejemplo ante la comunidad. Uh-huh. Es como si yo soy bien bolo y llega mi hijo bien bolo con cambio de mamá y le digo, no tomes traba, ay papá, vos sos más bolo que yo, ¿no? Así sucede lo mismo. O sea, hay que tener autoridad moral para exigir. A mi juicio, el licenciado Ángel Torres está empezando mal, porque está violando la ley. Y aquí no es una secretaría que pueda hacer lo que se dé la gana. Aquí hay un órgano que se llama Cabildo, que lo formamos varios integrantes, y que podemos decir, usted no lo puede hacer así. Espérese, aquí no. O sí, qué bueno que lo hizo. Quiero aclararlo, no es un asunto personal. A ese punto voy. No es un asunto personal. No es una rivalidad política. No es ninguna rivalidad política. Porque al grado de que algunas cosas las he aprobado. Lo que considere que esté bien para la ciudad, lo voy a aprobar. ¿En qué va a haber coincidencias? O hasta este momento, ¿dónde han habido esas coincidencias? Mira, por ejemplo, en todas las propuestas de la formación de los... las ferias, uh-huh, de los apoyos económicos por cirugías o por muerte, yo he estado a favor. Claro. Hasta ahorita no ha pasado un punto que digamos es importante. Inclusive yo hice una propuesta como presidente de la Comisión de Salud, pues estoy viendo que hay demasiadas cirugías y no estoy seguro si realmente lo necesita. Entonces propuse al cabildo la formación de un comité de médicos con gran calidad moral, íntegros, y que analicen cada caso si es procedente o no es procedente la cirugía. Entonces, es una propuesta, pero yo le dije ahí al cabildo, pues que también tiene que haber algún tipo de estímulo. No sé, a lo mejor no pagas la tenencia, pero ayúdame en este tipo de cosas. Uh-huh. Yo no voy a, vuelvo a repetir, y ustedes me van a juzgar, Eric, ustedes y la sociedad. Yo no me... Como el gobierno anterior, cuando yo fui regidor, pues yo estuve a favor de los contenedores. Uh-huh. Ni modo que me opusiera, o que me pusiera por el alumbrado público, pues no me puedo oponer. Que hubieron, mucha gente dijo que hubo corrupción, pues nunca me llevaron los elementos, y se los juro que si lo hubiera tenido, lo decido. Pero no se trata de un asunto personal, ni, como muy acertadamente lo dice, rivalidad. No guardo nada en mi corazón. Lo que sí puedo decir es que yo vivo en Tuxtla, me voy a quedar a vivir en Tuxtla. Me interesa que las cosas se hagan bien. Claro. A mí me interesa que le vaya bien al señor Ángel. ¿Cuáles serían, desde tu experiencia, por este largo recorrer en Tuxtla y además como gobernante que fuiste de Tuxtla, qué serían los puntos medulares para seguir impulsando el crecimiento de la ciudad y el buen desarrollo? Bueno, yo creo que el tema ahorita, y es boca de todos, es la seguridad, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero ese es el tema fundamental, porque ¿hasta aparte dónde puede hacer el... no mucho. Obviando algunas cosas, pero ¿hasta dónde puede hacer el... Recordemos que la policía municipal es preventiva. Sí. No tiene capacidad de investigar. Uh-huh. No tiene capacidad ni armamento ni preparación para enfrentar, por decir un ejemplo, los cárteles. No puede el municipio, no se debe meter, porque esto le corresponde al Estado y al gobierno federal. ¿Qué es lo que hace la policía preventiva? Puede detener al bolo, el robo de casa habitación, la violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas está claro, preparado el ayuntamiento, pero entrar a otro nivel pues no le corresponde, ¿no? Y tampoco creo que valga la pena meterse, porque les va a ir mal a los pobres policías en ese aspecto, porque no podrán tener la misma armamento ni la misma capacitación. Pero es el tema fundamental. Yo creo que otro tema es las calles, que hace falta mucho, pero también quiero aclararlo, no hay suficiente presupuesto para
Porque resulta que este es un, dice la Constitución Política Mexicana, dice que somos un país federado, lo cual no es cierto. El gobierno federal, hasta la última vez que supe, de cada peso que pagan los impuestos los ciudadanos, el 80%, si no, el 90% se lo lleva el gobierno federal, creo, no, el 80% y luego el 16% uh-huh. el gobierno estatal, y le queda el 4 o 5% al municipio. Dime tú, a ver, cualquier ciudadano, lo primero que va a acudir no es con el gobernador, mucho menos con el presidente de la República o presidenta. Va a ir con el presidente municipal, que es el órgano de contacto directo, pero es el que menos dinero tiene. Y mucho del dinero que llega también llega etiquetado. Sí, además. O sea, además, porque por ejemplo una señora decía, una regidora por cierto, recuerdo que decía en una sesión, una reunión, es que pues no se vale que todos se van a las colonias populares y las colonias que pagamos impuestos no nos toca nada. Okay. Pues sí, pero no, como yo le dije, pues sí, pero es que ya viene etiquetado para las zonas marginadas. Claro. Ese dinero no lo puedes tocar. El único dinero que puedo disponer el municipio para hacer obras en otras partes, pues es el recurso propio. Pero pues ese tampoco es muy alto. Dice, no, que pago mucho impuesto, pero ya, pues, tampoco es mucho, ¿no? Sí, claro. Para la necesidad de una ciudad tan grande como tú. Digo, ahí también tendría que la participación ciudadana, mejor dicho, la responsabilidad ciudadana hacer lo propio. ¿Los rondines es buena opción? Yo creo que hay otras opciones. Yo creo que acaba de decir una palabra, ciudadano. Uh-huh. Había un programa que lo quitaron, lamentablemente, que organizaban, y por cierto, sin querer ayer, a la persona que hacía ese proyecto y me lo presentó cuando fui candidato, ahí le golpeé su carro. Está nuevecito su carro. Bueno, ya, bueno, pero bueno, ahí estuvimos platicando. Y trae un programa muy interesante, porque era poner alarmas uh-huh. en todas las casas con cámaras okay. y todos en una misma sección se protegen. Pues está el WhatsApp y suena todo y suenan todos y se protegen. Los sustituir las lonas, ¿no? De sí, vecinos sí, mejor vecinos organizados ajá. que se protegen a sí mismos. Claro, con una estrategia sí, de vigilancia. ¿Por qué? Porque la capacidad de policías que tienes y patrullas no alcanza para la ciudad. Esa es una verdad. No hay. O sea, y muchos de los presidentes, muchos de los policías, suben de la tercera edad. O son enfermos, diabéticos, hipertensos. Hay poca, según el último dato que tuve, hay pocos policías jóvenes. Y aparte, no tienen seguro de vida. ¿Cómo vas a pedirle que se arriesgue su vida si no tiene algo que dejarle a su familia? Uh-huh. Es un sentido común. Cuando yo fui presidente municipal, lo pueden preguntar. Tenían seguro de vida los policías. Entonces, son cosas que yo creo que tienen que hacerse, pero no estoy de acuerdo en andar recorriendo la ciudad. Esa es demagogia. Paco, quiero que situados en la actualidad de Tuxtla, porque pues, los contextos cambian, ¿no? Justamente hace rato platicábamos en otro espacio últimamente que cada administración es distinta, tiene prioridades distintas, objetivos claro. distintos. Partiendo de eso, teniéndolo como referente, ¿pero qué hizo bien Paco Rojas? ¿Qué rindió frutos con Paco Rojas cuando estuvo al frente de Tuxtla que sugeriría que ahora mismo se retomara? Bueno, mira. Que esté probado. Bueno, mira. Que esté probado, ¿no? Sí, claro. Ayer exactamente una persona me preguntaba, ¿qué hiciste para que no tuvieras ¿qué conflicto? ¿Sí? ¿Qué hiciste para que tuvieras conflicto pues en tu administración? Pues ayer pegarle un carro. Sí, ¿no? Ayer pegarle un carro. No, pero fui a verlo porque él no estaba. Yo choqué el carro, me pudo haber pelado. Pero no, lo fui a buscar. Responsabilidad ciudadana. Sí, lo fui a buscar, sabes que golpeé tu carro. Discúlpame, pero no, eso es lo que mis padres me enseñaron. Ser responsable de tus actos y principios. Pude haber pelado, pero no. ¿A qué voy con esto? Me preguntaba una persona, ¿cómo lo hiciste? Hablé con la verdad. No dije lo que no podía hacer. Fui honrado. No toqué dinero que no me corresponde, a pesar de que Paco Bol y todo lo que me ataca, ¿no? No. La prueba está que sigo con todo lo que dicen que he robado. Pues debería tener una gran mansión, debería tener un gran rancho, vehículos. Lo miras, mi carrito ya está afuera, chiquitillo. Tuviera yo guarulhos. Una vez te vi en el caminando, creo, por la avenida Central. Ah, sí, comiendo mi mango verde que me encanta. Entonces, pues
no se puede ocultar. Entonces yo creo que esa fue la parte fundamental. Cuando alguien me decía algo, y también aceptar que no tienes la verdad absoluta. Yo me rodeé de gente más capaz que yo. Porque yo soy médico, pero no soy ingeniero, no soy empresario, no soy ecologista. Entonces buscaba qué hacemos. Y yo tomaba la decisión, pero en base a lo que escuchaba. Y sobre todo, dejé participar a la sociedad civil en decisiones del gobierno. Un ejemplo, la Avenida Central. Cuando se presentó el proyecto, era para toda la Avenida Central, pero dimos cuenta que no iba a alcanzar. Entonces, citamos a todos los... ¿Qué iban a hacer? La avenida con los árboles de primavera, pero iba a ser toda la avenida hasta donde estaba el Hotel Urbano Paco. Bueno, sí. Y otra llegaba hasta el Parque 5 de Mayo. Sí. Pero nos dimos cuenta que pues, no iba a alcanzar dinero. O sea, que tú ya sabes que los arquitectos te dicen que va a costar tanto y sale más caro, ¿no? Ya lo conocemos. Pero bueno, el tema es que en esa ocasión se habló a todos los comerciantes que iban a ser afectados. Se les presentó el proyecto, les pedimos qué meses tenía menos ventas. Y entonces se dispuso a votación, el 70% votó a favor y el resto no. Entonces se inició la obra. No hubo una sola manifestación, no hubo solo una muestra de inconformidad. Fueron transparentes las cosas y la obra se hizo y se entregaron cuentas claras. Ahora bien, ¿qué hicimos? ¿Cómo los afectamos? Hicimos un programa que seguramente, no sé si vos lo escuchaste, que se llamaba Venta Nocturna de la Avenida Central. Claro, sí. Entonces, esas personas que fueron afectadas... Ya revelé mi edad. Sí, entonces sí, sacamos a la gente, a los comerciantes que vendieran como... Era por estas fechas. Sí, en diciembre, empezaba la primera semana, la segunda semana de diciembre. Y ponía el municipio, pues, música, marimba, pagábamos algunos payasos, algunos mimos... Para que la gente pudiera, y la verdad fue muy bonito. Era el Buen Fin Tuxtleco, ¿no? El Buen Fin Tuxtleco, sí. Pero le dábamos en primer lugar a los comerciantes posibilidad de recuperar lo que habían perdido las semanas. Y fue bien visto, lo usaron creo que hasta Vicky y ya después lo quitaron. Para mí muy lamentable. Pero bueno, eso es lo que tiene que hacer un gobierno. La verdad es que yo consultaba a los constructores. Creo, lo voy a resumir en una sola palabra que mencionas, transparencia. Transparencia. Y fíjate que en esta ocasión que fui candidato, propuse algo más todavía sobre la transparencia. Quiero compartirles, soñaba yo, soñé muchas veces, a un Tuxtla que quería que fuera la ciudad más reforestada del país. Y quería que la ciudad de Tuxtla fuera la ciudad más transparente. ¿Y qué iba a hacer para eso? En primer lugar, al contralor le iba a decir a la sociedad, nombra a tu contralor. No lo quiero proponer porque va a ser empleado mío. Vigílenos. Está la sociedad, pónganlo. Poner mis, por ejemplo, el de obra pública, ponerlo a consideración del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, para que ellos dirán si cumple o no cumple el perfil. Claro. ¿Y qué lograba con eso? En primer lugar, el respaldo de la sociedad. Segundo, si hacía malas cosas, ustedes también lo pusieron, claro. Que no solamente la culpa es mía, ¿no? Entonces, se lograba. Yo deseaba de todo corazón involucrar a la sociedad en las decisiones de gobierno. Que no fuera la visión de Paco Rojas y él, no. Y yo ya tenía el proyecto. La verdad lo soñé muchas veces, que Dios me perdone, pero soñaba que todas las avenidas estuvieran sembradas de primavera y todas las calles de Matilisguate. Imagínense en unos 15 años el espectáculo de ver la ciudad amarilla, rosa. Es una visión increíble, pero... Que bueno, hubiera estado padrísimo, pero que dentro de la reforestación no contaran las plantas de ornato, ¿no? También. Es más, te voy a decir algo que yo pensaba, porque tuve la oportunidad de viajar, porque mi hija vive en España y la operaron, entonces tuve la oportunidad de ir, pues tuve que ir a acompañarla, ¿no? Y vi que ya muchas calles en Europa de grandes ciudades las están cerrando y lo están haciendo bosques. Dije, chinga, tengo el primero. ¿Ves cómo está Correos en esa callecita que del Palacio de Gobierno del Estado atrás? Sí. Creo que es la Primera Oriente. Sí. ¿No está una farmacia más al fondo? ¿No está el Francisco y Madero? Pensaba yo hacer un bosque. Iba a hacer un bosque. Tumbarte el pavimento. Ni carros pasan ahí porque es que seguido lo tapan porque hay manifestación. Entonces dije, ahí voy a hacer un parque, una calle. Segunda y calle. Sí. Primera Norte y
No, Primera Norte y Segunda Norte. Okay. Sí, ahí en esa parte está el Museo de la Marimba. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ahí empezaba a intentar levantar todo el concreto, hacer un parque. Más que un parque, una calle, como la estoy viendo en Europa, reforestada, ¿no? Con árboles y que la gente pueda caminar y dejar algunos carros que puedan pasar, pero ya con cierta limitación. Pero eso es lo que hay que hacer, hay que ir recuperando porque estamos perdiendo la naturaleza. En cuanto a la responsabilidad y sobre todo el papel que en este momento estás asumiendo como quien levanta la voz, la disidencia que le dicen, ¿cuál es tu compromiso para con esta administración, pero sobre todo me refiero a administración como periodo de tiempo, para con el tuxtleco, la tuxtleca que confío en tu, esos más de 96 mil al menos? Sí, bueno, en primer lugar decir que voy a hablar con la verdad, que voy a defender a Tuxtla. Si las cosas están bien, las aplaudiré y las voy a reconocer. Si las cosas están mal, las voy a señalar. Porque creo hoy más que nunca que esa confianza no la quiero perder. Y quiero tener realmente que el día de mañana nuevamente camine por las calles de Tuxtla con la conciencia tranquila, poderlos ver de frente, con la frente en alto, estar bien contigo, con tu familia y con el jefe arriba, ¿no? Eso es lo más importante. No es el dinero, ni siquiera el poder, ni siquiera el éxito, es tu conciencia. Eso es lo más importante. El otro día reflexionaba y decía, si no tuviera dignidad, pues a lo mejor hasta pude haber sido gobernador, pero lamentablemente pues no me vendo, no agacho la cabeza cuando... ¿Estuviste cerca? No, es muy difícil porque como decía mi hermano Valdemar, estás en el partido equivocado en aquel tiempo y en el estado equivocado. Porque pues, estaba en el PAN, si hubiera estado en Chihuahua o allá, pues se pudiera posibilidad de ganar, ¿no? Y ese es en el estado. Y el partido, pues en Chiapas, el PAN en aquel tiempo, pues igual, ¿no? Donde hay ignorancia y hambre, pues no puedes competir. Sí, no eran dos. Lamentable. Bueno, pues qué gusto verte, Paco, y pues estar a compartir en este espacio, que sea ese espacio en el que se transmite la voz. Particularmente el tuxtleco, la tuxtleca. Yo, si hay algo que comparto contigo desde, y que lo demás lo creo desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, creo que ese ejercicio de socialización de lo estoy haciendo esto, te beneficia en esto, te considero para esto, ¿no? Me parece que incluso a nivel federal se han tomado decisiones arbitrarias, ¿no? Sin darle voz al pueblo. Entonces, me parece que en ese punto hay un punto de coincidencia. Creo que muy bien le haría a la ciudadanía para que esté enterada de lo que va a pasar. Y bueno, si de otra manera no se puede, pues contamos con Paco Rojas. Cuenta conmigo. Además, lo voy a decir, ya no lo vas a hacer tú, ¿cómo se llama? Tu exclusiva. Mi exclusiva, ¿verdad? Por favor. Con la regidora Areli vamos a formar el miércoles ciudadano de regidores. Vamos a poner una mesa en el patio central y vamos a recibir a la gente. Estamos a la calle. En el parque central de la presidencia. Y vamos a recibir todas las solicitudes de las personas. Estamos armándolo todavía, ¿no? Como dice el tuxel, no te estás quieto. No, estoy muy inquieto, la verdad. No agarro juicio. No agarras juicio. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, gracias por... Y gracias a la audiencia de Ultimátum por acompañarnos en este espacio de la entrevista con el regidor Paco Rojas, Francisco Rojas Toledo. Hasta la próxima.